El sueldo de un empleado se incrementa en un quinto y luego se descuenta en 1 sobre 10. ¿En qué fracción se incrementó el sueldo del empleado? Como no sabemos cuánto es su sueldo, vamos a colocar acá X, sueldo del empleado. ¿De acuerdo? Sueldo. Ya está. Ahora dice que primero se incrementa en un quinto, así que a este X le vamos a sumar un quinto de su mismo sueldo. ¿Cuánto resultará? Una regla práctica para sumar este tipo de fracciones es así. Primero vamos a colocar el X por acá, el 5 debajo que está por aquí. Ahora 1 más 5, 6. Así que 6 quintos por X. Ya está, ya le sumamos un quinto. Ahora dice, luego se descuenta en 1 sobre 10. O sea, a este nuevo sueldo, ¿verdad? Porque dice luego. A este nuevo sueldo se le va a descontar, o sea, se le va a restar un décimo de sí mismo, o sea, ahora del 6x sobre 5. Lo copiamos como estaba, ¿de acuerdo? Así. Ya está. Aquí está esto mismo y acá también, son iguales. Ahora un método práctico para restar esto. Acá un ejemplo. Si tenemos una cantidad n y le voy a restar, por ejemplo, 4 séptimos de ese mismo valor. Primero se coloca el mismo n, debajo se coloca el 7 que está. Ahora, del 4 para llegar al 7 falta 3, así que viene 3 por acá. Esto es lo que vamos a aplicar. Así que aplicando, primero se copia lo mismo que se repite por acá, que es 6x sobre 5. Ya está. Ahora, una fracción por acá. El que está debajo, que es el 10. Del 1 para llegar al 10 falta 9. Ya está. Y esto, multiplicación. Ya le hemos restado 1 sobre 10 de todo esto. Nos hemos evitado una resta de fracciones bastante tediosa. Ahora, acá podemos simplificar. A ver, 6 con 10, mitad, mitad. Y acá va a quedar 5 y acá va a quedar 3. 9 por 3, 27x. Y en la parte de abajo, ¿quiénes quedaron? 5 con 5, que sería 25. Así que X era el sueldo original al principio. Ahora, este es el nuevo sueldo después del incremento y después del descuento. O sea, nuevo sueldo. Así que se incrementó, ¿verdad? ¿Cómo sabemos que se incrementó? Porque aquí al costado del X siempre hay un 1 cuando no hay ningún número. Aquí hay un 27 sobre 25, que es mayor a 1. Es por ello que ahora esto es mayor que este sueldo antiguo. Y para saber cuánto se incrementó, vamos a restar el mayor menos el menor. 27x sobre 25. Le voy a restar el x. Para que sea con fracciones la resta, le colocamos un 1 debajo porque todos los números siempre tienen un 1 debajo. ¿Cómo se restan las fracciones? En diagonal, ¿verdad? Sería entonces, esta diagonal siempre va primero, 1 por 27x, que sería 27x, menos 25 por x, 25x. Debajo multiplicamos los de abajo, 25 por 1, 25, así que arriba queda 27 menos 25, que sería 2, y abajo queda 25. Así que la pregunta era, ¿en qué fracción se incrementó el sueldo del empleado? Se incrementó en 2 veinticincoavos del sueldo que tenía. Fin del ejercicio. Más videos en esta página. El link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.